Hola jefe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ve, jefe? Le traigo una oferta. Le vendo lo que traigo acá en mi mano por 100 pesos. Uy, no, ahorita no, carnal. ¿No? ¿No se anima? Por 100 varitos, yo no veo lo que traigo acá. ¿No? ¿Qué cree que pueda traer yo? No se ha vendido nada. ¿Cómo que se le ocurre que pueda traer? No, pues quién sabe. ¿No? Bueno, pero dice que no se anima. No. Y le voy a enseñar qué traía, ¿eh? Una, dos, tres. Ay, güey, sí te los doy, carnal. ¿Sí? ¿Sí me los dan así? Ah, jefe, para la otra, ¿no? Hola señor, buenas tardes. Oiga, ¿cómo ve? Le vendo lo que traigo aquí en mi mano por 100 pesos. 100 pesitos se lo doy, ¿cómo ve? Híjoles. ¿Cómo ve? Por 100 pesitos. 100 pesos. ¿Y qué tal si no es otra cosa y solamente pido 100 pesos? Ah, pues qué tal que traigo algo bueno y nada más, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves? Que no, la verdad no. 100 pesitos y le doy lo que traigo acá, ¿no? Si es otra cosa y me muerde o algo así. Ay, pues ya me hubiera mordido a mí, señor, ¿no? ¿No se anima? No. Bueno, pero quiero ver qué traigo, pues para que no se quede con la duda, para que sí pueda dormir, ¿sí? No, ¿qué tal si es otra cosa? Bueno. Le voy a enseñar qué traigo, no se asuste, ¿eh? Gracias, a ver, una, dos, tres. Ay. No se asuste, señor. Hola, señor, buenas tardes. Buenas tardes, mi tortilla. ¿Qué anda haciendo, señor? ¿A dónde va? Estoy caminando, voy a traer mi tortilla. ¿Va por sus tortillas? Voy mi para mi tortilla. ¿Ya comió, señor? Sí, ya comí. Ah, bueno. Sí. Te quiero proponer algo, señor, no se me vaya a asustar, ¿eh? No es nada malo. ¿Qué le parece si le vendo lo que traigo aquí en mi mano por 100 pesos? Si me da 100 pesos, yo se lo doy lo que traigo acá. ¿Cómo ve? Pues no tengo nada, señor. Nomás tengo mis 50 pesos para comprarme el mandado. Ah, va por su mandado entonces. Sí. Pero dígame la verdad, señor, ¿usted ya comió? De veras, señor. ¿Usted sí va por su mandado? Ya comí hace ratito. ¿Segura? ¿Comió bien, señor? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo ve? Dice que trae cuánto. 50 pesos 50 para mi gasto. Para sus gastos. Voy a comprar mi tortilla. Señor, si usted me da esos 50, yo le doy lo que traigo aquí. ¿Cómo ve? ¿No se anima? Piénselo. ¿Cómo ve? Pues, yo no tengo más dinero. ¿Ya no tiene más dinero? No, nomás mis 50 pesos. Híjole, señor, pero imagínese que me los da y aquí traigo algo bueno. Imagínese, me los da y acá traigo algo de veras que vale más. ¿Cómo ve? ¿No se anima? Dígame que sí, señor, ándele. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le da mis 50 pesos? ¿Sí me los da? Bueno. A ver, déselos aquí a mi amigo. Pues, ¿está nerviosa? ¿Quiere ver qué hay acá? Sí, joven. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Flor. ¿Flor? Qué bonito nombre. Le voy a enseñar qué traigo acá, ¿eh? Una. No se vaya a asustar, ¿eh? Dos. Tres. ¿Qué es? Ay, ¿qué es, doña Flor? Ay, hijito mío. ¿Qué es? Un dinerito. ¿Un dinerito? ¿Cómo ves si le combino o no? Pues sí, yo sí que es para pagar mi renta. Ah, ¿usted paga renta? Yo pago renta y ya con eso. Oiga, señor, ¿usted vive solita? Yo vivo con mi chiquita. Ah, ¿tiene una niña? ¿Es su nieta o qué? No, es esa chiquita se arrima porque su mamá es bien borracha. Que no es su hija, pero usted vive. Sí, yo le doy comer, me voy a trabajo con ella, junto cartón. ¿Usted junta cartón también? Entonces esto sí le puede servir, ¿no, señor? ¿Sí? Ay, mi vida. Échale mucho dinerito. No, cuídelo, señor, que Dios me la bendiga. Échale ganas, ¿sí? Todo va a estar bien. Échale ganas. Oiga, ¿pero en qué se los va a gastar? Dígame. Pues para pagar mi renta, yo la guardaré ese dinerito. ¿Lo guardaría? Ya nadie me puede regalar, ¿verdad? Sí, señor, pero pues aunque seas algo, ¿no? Sí, échale ganas, sí. Dios me la bendiga. Sí.